Los padres de familias de los distintos centros educativos de la ciudad de Boaco son los encargados de preparar los alimentos que resultan ser muy ricos en la merienda escolar que reciben los estudiantes de toda la primaria regular de parte del gobierno central a través del Ministerio de Educación. La coordinación del Ministerio de Educación y el Centro Educativo Juan Azo Albarra se mandaron a llamar a los padres de familia para que el primer día de clase los estudiantes recibieran su merienda escolar en coordinación padres de familia, dirección y maestros. De cumplir con las medidas de seguridad que al mismo tiempo los padres de familia con su, que cuando van a cocinar, que ellos tengan limpia las manos y hacer la merienda lo más sana posible. Desde el primer día de clase, más de 700 alumnos del Centro Escolar Juanita Sobalbarro son protagonistas de este programa que tiene como propósito contribuir a la nutrición, la retención escolar y mejorar el aprendizaje de cada uno para elevar el rendimiento académico. Pues aquí, aparte de ser su escuela, de ser su hogar, también les sirve como un comedor infantil. Vienen a desayunar, vienen a almorzar. Y mente sana, cuerpo sano, el cuerpo a diario mientras hace ejercicio está quemando calorías, entonces estamos tratando de nutrir al estudiante. Desde el departamento de Boaco para Crónica TN8 les informó César Almendares.